En todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre la parte de la preparación actorial, actoral, perdón, del eh, Intercolegial de Teatro, algo que estuvo muy, 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 muy lindo. Y está con nosotros Víctor Acevedo, el ex director de teatro, y tuvo una participación extrema, porque, Víctor, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias, a, muy, amable, pero, muy amable. Pero aparte, cuando digo participación extrema, es que estuviste. Entrenando de teatro a muchos once colegios. 11 elencos. 11 once, sí, once once elencos, elencos. O sea, colegios. <coughs> Tal cual. Ya. Fue un proceso bastante interesante. Eh, la convocatoria la abre el Consejo Integral de Protección de Derechos, uh -huh. eh, que de alguna manera lleva adelante Luzmila Nicolalde. Bueno, ah, se abrió el concurso público, yo presenté un proyecto el proyecto lo, lo financia la fundación con ecuador uh -huh. y trata específicamente acerca de la prevención. ellos le llaman prevención de consumo de drogas. yo uh -huh. creo que va un poquito más allá debido a la formación que he tenido también. y yo creo que es la prevención de conductas adictivas. Uh -huh. no. Uh -huh. eh, yo tenía el antecedente que durante muchos años he trabajado en el instituto de neurociencias de uh -huh. la junta uh -huh. de beneficencia de guayaquil. y allí hay una unidad que se llama uca que es la unidad de conductas adictivas. Y uh -huh. desde hace unos cuantos años yo formaba parte, no lo hago en este momento, eh, bueno, pues la verdad es que estoy sobrepasado sí, por sí, suerte sí, sí, de sí. trabajo y de vida, <laughs> pero eh, tuve la oportunidad de formarme. Uh -huh. <laughs> y aprovecho para que todo el mundo ahora llame a la UCA y se inscriba porque va a haber un diplomado eh, acerca de formación ah, de, de conductas adictivas y uh -huh. sí, con el aval de, de una universidad amiga y tal. Y Así hasta que, lo que sabes, ¿tienes que ser psicólogo psiquiatra, o psiquiatra? No, 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 cualquier ah, persona puede hacer ese diplomado y la verdad uh -huh. que es muy interesante por, las, por los puntos que va a tocar, uh -huh. que es terapia sistémica familiar, eh, desarrollo de plan de vida, cómo prevenir conductas adictivas, cuál es la, el, uh -huh. el desarrollo vivencial de una persona que después de haber pasado por el infierno de este, de este mal proyecto de vida, vuelven a retomar y se transforman en facilitadores para la terapia. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay un, eh, profesionales que vienen de Cuba, profesionales que vienen de México y profesionales ecuatorianos que tienen un altísimo uh -huh. nivel de formación. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, con un poco esos antecedentes, más el haber sido el director durante los últimos 20 y pico, 30 años de Uriaco Investigación Teatral, yo me presenté con una oferta que era un proyecto que incluía eh, hacer el, la instrucción específica acerca de técnicas actorales para los 11 colegios que uh -huh. se inscribieron, uh -huh. que trabajamos juntos durante tres meses y que la final fue el último 27 de septiembre eh, con una. Eh, con una acogida increíble. A mí me fue muy bien en los colegios. Eh, tuvimos charlas del Instituto de Neurociencias, de la UCA, incluso con chicos casi de la edad de los chicos que estaban participando, porque estos son chicos muy jóvenes. Uh -huh. Recordemos que en Ecuador hay un problema con esto, porque no hay entidades de atención para menores de edad eh, que hagan el tratamiento de internación, ¿no? uh -huh. es, es todo un tema. Pero bueno, los chicos tienen 16, 17 años y los chicos que tenemos en la UCA a veces, muchas veces rayan los 18, 19, así que están uh -huh. plenamente identificados. Uh -huh. Hicimos charlas con ellos, hicimos eh, momentos de encuentro con los profesores en las unidades educativas y en un primer proceso yo di toda la formación: cómo escribir un guión, uh -huh. eh, cómo desarrollar un texto para teatro, cómo adaptar textos, cómo. Cómo intervenir con los lenguajes uh -huh. que enriquecen el espectáculo o el desarrollo de una apuesta teatral. Luego di toda la parte eh, conceptual que tenía que ver con el uso del teatro para la prevención de drogas, porque recuerde, recordemos que el, el encuentro, este concurso, eh, se llama Sal, eh, Salva tu vida, cumple tus sueños. ¿no? Se, celebra tu, celebra tu celebra vida, tu, cumple ya. tus sueños. Entonces. Eh, el concepto general fue ir de escuela, por el, primero los juntamos a todos en el Consejo Integral de, de Participación eh, y, y, y era esto, como que les enseñábamos cómo hacer teatro, después iba, ellos iban a sus escuelas, después nosotros los visitábamos en las escuelas y en ese visitar íbamos corrigiendo las puestas en escena, dábamos muchos más elementos, trabajábamos con los profesores, que por ahí son profesores de otras áreas. Que tienen la voluntad. En algunos colegios sí tenían profesores de teatro, de danza, que los ayudaban con esto. Entonces, ¿no? si es que estoy entendiendo bien, lo que tuve la oportunidad de ver, porque fui parte del, del, jurado. del jurado calificador, eran obras de teatro escritas por los Tal mismos cual. chicos de, la, de las escuelas, eh, desde, desde el libreto, Cero. todo. la Ahora, también hubo bastante interacción técnica, o sea, había, había luces, sí. había cámaras, sí. había eh, sonido. Tal cual. Ah, Um, Hicimos un día de ensayo previo que yeah. normalmente en los intercolegiales no suele suceder. Uh -huh. Es como anda, preséntate, que Dios te ayude y buenas noches, los pastores, se acabó la Navidad. Uh -huh. Uh -huh. En este caso, no. Eh, yeah. Tomamos unos cuantos días porque yo había pedido específicamente que hubiera. Eh, yo quería que se notara cuál es eh, la riqueza de los recursos técnicos que terminan contribuyendo para que el hecho teatral sea de fácil acceso para uh -huh. el público. Uh -huh. ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, en ese campo de acción yo empecé a ver que había, los chicos tenían muchos requerimientos técnicos y que, y que podían servir para, uh -huh. la, para la, el mejor desarrollo del espectáculo. Y bueno, así fue. Uh -huh. Fue simple, básico, sencillo, trabajamos con ellos. Una experiencia maravillosa que duró casi tres meses, no, duró tres meses o un poco más, y la verdad es que lo pasamos muy, 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 muy bien. Uh -huh. Sobre todo descubriendo el potencial que hay en los colegios. Y es una lástima que la educación artística no sea obligatoria, supervisada, y que además esta educación artística que hoy la ley de educación dice que debe existir en los colegios, pero no se aplica con las personas que corresponden. Es decir, Exacto. cualquier persona Te da pones un lenguaje alguien, artístico. Claro, pones claro. a alguien que tal vez es profesor, pero no necesariamente es profesor de teatro, claro. o tiene todo todo este bagaje que sí se necesita. Uh, vamos a hacer una pequeña pausa en mesa de análisis arte y cultura. Uh, ya mismo regresamos con Víctor Acevedo, quien estuvo a cargo del, del desarrollo actoral de todo este grupo de 11 escuelas en el intercolegial de teatro que se llamó Celebra tu vida, tu vida cumple, cumple tus sueños. Tu sueños". Ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando con Víctor Acevedo. Él es director de teatro y estuvo preparando eh, a los actores del Intercolegial de Teatro. Entonces, Víctor, fueron 11 11 colegios. colegios. En realidad se inscribieron 12, uno yeah. se retiró. Mm. Lo que pasa es que por ahí, ahí vino, creo que una, una pequeña diferencia con ese colegio. La gente está acostumbrada a adultizar a los chicos desde mm. que son muy pequeñitos, ¿no? Mm -hmm. A los tres años hacemos que una niña, eh, por un juguete chino de 50 centavos, al mando de un payaso, baile reggaetón. Claro. Y eso es completamente eh. normal. Ahora, si el niño tiene 16 años, 17 años. Cumple con esos deberes de adulto que la sociedad le dio, que es ser sexualmente activo o indagar en todo momento en la vida del adulto, está mal y todos nos escandalizamos y no, tienes que volver a ser el niño que eras cuando tenías cinco años. Entonces, claro. Cuando se empezaron a tocar temas puntuales, porque yo como director de teatro, como persona, como capacitador, como facilitador, como una persona muy en contacto con las personas que tienen conductas adictivas, uh -huh. no voy a ir a hablar temas que no conozco y que no están cerca y con una realidad muy cruda y muy concreta. Uh -huh. Entonces, bueno, se retiró ese colegio específicamente por eso, ¿no? Uh -huh. A los chicos los dejan ver hoy cosas por la televisión que son fatales y no tienen la decencia los adultos que están a cargo de hablar. Las cosas por su nombre. Uh -huh. Bueno, ahí hablamos las cosas por su nombre y ese colegio dijo: no, este lenguaje es muy fuerte para nuestros estudiantes, nos retiramos. Uh -huh. Quedaron 11 colegios y fuimos durante esos tres meses haciendo visitas a ¿Ya? sus eh, a su difer en, en diferentes momentos a sus eh, lugares de trabajo. Uh -huh. Unas veces fracasaba el libreto, <coughs> perdón, otras veces fracasaba la interpretación. <coughs> Otras veces fracasaba, eh, suponte, la puesta en escena, otras veces fracasaba el recurso técnico, hasta que logramos dar con una, eh, un concepto afinado. Los uh -huh. jurados iban, participaban, era un jurado de selección que había, que no fue el jurado final, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. Y eh, eh, seleccionaban, eh, ponían puntajes, y bueno, de esos 11 colegios quedaron 5 que ah, fueron finalistas. Ya, entonces, ¿no? y, y ahí es cuando me, me hicieron cual. el honor de invitarme como. Como, como jurado, jurado. Y, ahora eh, junto junto conmigo había dos personas más tal cual. que son Johnny Chapiro y, y Gabriel Gallardo, Gallardo yeah. que está a cargo de la universidad bueno ahí los que estamos viendo están uh -huh. ellos en, en ese lugar Ajá. que es la universidad técnica eh, la no de la politécnica Salesiana. Salesiana ¿eh? ya. Maravilloso que siempre están dispuestos a, a colaborar con este entonces, tipo de proyectos. Johnny y Gabriel estuvieron en toda la selección desde tal los cual. 11. Tal cual, tal ¿ya? cual. Y de ahí, justamente, como para que no digan, eh, durante este tiempo hubo una conexión emocional de estos nada. dos. Eh, entonces hubo una tercera persona que, no que era yo, que, que no sabía nada y que simplemente era como quien dice una voz neutral sobre esto. Y ¿ya? además, viste, yo tenía que, que zafar de todo eso porque además yo tenía cargo a los 11 y a los 5 para Mí eran mis pollos, entonces yo no uh -huh. podía participar de ninguna labor claro, de selección ni nada por el porque estilo. Porque tú eh, los entrenaste actualmente sí. a todos. Sí, a todos. Eh, tenían la obligación de presentar, habían unas bases, tenían que presentar seis, tenían que ser una obra de teatro escrita por ellos. Tenía que tener 15 minutos de duración, bueno, algunas duraban un poquito más, entre 15 y 20, eh, tenían que usar recursos técnicos, tenían que aplicar todo lo que diéramos como concepto general. Y la idea este, era justamente ah, hacer perdón, algo que sea es, contra las drogas. Tal cual. Ya. Este colegio que se presentó, que era uno de los finalistas, era el Leonidas Ortega. Uh -huh. La chica que está de rojo, en particular, uh -huh. era sobre la que se contaba la historia. Ella fue abusada uh -huh. y fue abusada en la primera edad escolar. Y sus compañeros tomaron toda la historia y la contaron uh -huh. porque ella estuvo en consumo uh -huh. y, y, y particularmente nos lo dijo y nos lo contó y tenía ganas de que se hablara sobre esa obra. Uh -huh. Y fíjate que no fue una de las seleccionadas porque no quedó, pero tenía una, un alto nivel en su entorno, en su colegio, porque además estas obras se presentaban en los colegios uh -huh. para poder testearlas a ver qué decía el ámbito donde ellos estaban, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La verdad que la experiencia fue para mí enriquecedora, maravillosa, subida de tono en el sentido laboral porque yo, digamos, por lo que me contrataron, a lo que terminé haciendo claro no tenía nada que ver y no me importó tampoco, porque claro. hay cosas, para mí no tiene precio eso, tiene un valor, uh -huh. el valor de contribuir desde el punto de vista de la teatralidad didáctica, aplicarla a colegios, a chicos de información, que descubran que el teatro es un proceso disciplinario, que puede transmitir una historia y esa fábula puede cambiar la vida y la uh -huh. realidad de las personas, bueno, básicamente era para mí... Ya, yo ya estaba claro, satisfecho con eso. Claro, ese y es que, como dijo Luzmila Nicolal de ese día, eh, el simple hecho de que estén ahí ya participando como finalistas los hace ganadores. Tal cual. Ahora, el, entonces, en el, en el primer premio quedó en el primer puesto lugar. quedó el réplica Guayaquil, Guayaquil que es de me parece que es del Guasmo es de la Trinitaria ah de la, es la isla Trinitaria, Trinitaria sí, fantástico porque además era una cosa hermosa uh -huh. era un colegio al que llegamos como medios de, eh, eh, desprevenidos porque bueno era un lugar muy hostil en el que había y sin embargo la comunidad educativa eh, estaba hecha un puño y fantástico, y todos peleando eh, con una serie de prejuicios terribles, porque la gente piensa que porque una unidad educativa está ubicada en un determinado lugar, eh, todo lo que pasa ahí es negativo, es feo, y, es malo. Y, y no hay gran y, cantidad y, y no, de valores cuando eso no es el, el punto. Y fíjate uh -huh. que terminó pasando, que fue la más concreta, la que menos te, que no tenía coreografías, que sí. no tenía tantos efectos, era tan clara la historia, estaba tan interesante cómo lo habían contado, de la manera uh -huh. en la que uh -huh. lo habían contado, que no quedó otra que, 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 que aplaudirlos que a rabiar, porque era una historia simple fueron 9 minutos 36 segundos de lo que más fascinante. o menos recuerdo pero estuvo fascinante, bueno es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis de Articultura, mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico es mesa de análisis o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya, vamos a estar conversando sobre el intercolegial de teatro que se basó en, basó en prevención contra las drogas. Regreso en Mesa Análisis, Arte y Cultura, conversando con Víctor Acevedo sobre la parte actoral. Del de entrenamiento que tuvieron los colegios que participaron en el Intercolegial de Teatro. Se llamó Celebra tu Vida. Cumple, cumple tu sueño. tu sueño. Y de hecho, hemos hecho una invitación a que justamente los de, eh, que llegaron al primer puesto de Réplica Guayaquil vengan y compartan sus experiencias. Queremos escuchar a, a, los, a los actores. Ahora, eh, entonces, en estos cinco que finalistas. quedaron finalistas está el Réplica Guayaquil. Tal cual, que fue el que ganó. Que fue el que ganó. el, el Instituto Educativo Gregoriano. El que quedaron, que el segundo quedaron en puesto. segundo. Instituto Cuello que, que quedó en tercer puesto, eh, unidad educativa Onil y la Leonidas Ortega. Tal cual. No. Mira, oh. en, en el caso de, por ejemplo, un colegio en particular que fue el Onil, eh, nosotros teníamos o charlábamos y esto es importante hablarlo con la gente porque siempre eh, los maestros, en este afán como de llenar de cosas un escenario, ponen todo y a veces en el teatro menos es más. Así es que decir, como en la elección, Elegancia, Tan menos cual. es más. Siempre, ¿no? siempre, ya. viste, uh -huh. además en este concepto. Y fue una cosa muy interesante para charlar con ellos, ¿no? Porque se dieron cuenta, de hecho, habían otros colegios que reclamaban y decían, pero este colegio metió tanta gente en escena y claro, eso porque está Una la, las bases decía, no maxi, máximo creo que seis personas. Eran seis así, personas ¿no? y se podía tener algunos extras. Ya. Bueno, este colegio en particular llevó un gran espectáculo, que por supuesto es loable, porque tenían coreografías, tenían todo. Pero más allá de eso, el concepto no era ese, porque lo importante era que los chicos aprendieran a contar una historia que construyera un contexto que les permitiera trabajar sobre conductas adictivas, uh -huh. sobre comportamientos de prevenir consumo de droga, sobre sustitución de elementos primarios en el afecto uh -huh. con uh -huh. sus familias, con su entorno de contención, para no caer en el consumo de drogas. Uh -huh. ¿no? Entonces, cualquier tipo de droga. Yo me acuerdo que todo el mundo se reía. Cuando empecé las charlas, de hecho, mucha gente me uh -huh. criticó. En su momento, Andrés Jungluck eh, me hizo un reportaje uh -huh. en, un, en un canal amigo también y me decía: ¿Cómo se te ocurre decir adelante un montón de autoridades que somos todos unos malditos drogadictos? Uh -huh. Y yo le decía: Es que es verdad, socialmente nosotros somos malditos sí. drogadictos, comemos sodio en las papitas, uh -huh. azúcar refinadas y procesadas, harinas procesadas, uh -huh. eh, tomamos colas, o sea, nos matamos en un mundo en el que después decimos: ¿Cómo fue? Bueno, nos vienen preparando desde muy chicos, uh -huh. somos consumidores potenciales y un día claro. nuestro cerebro nos dice, bueno, quiero un poco más de esta dosis. Claro. Y empezamos a probar con sustancias no legalizadas, no, digamos porque hay sustancias que son están legalizadas, como claro. son, es la industria de los medicamentos, claro. que hoy son la mayor problemática que hay en el sistema de consumo de drogas de claro. adolescentes. O el azúcar que de alguna manera te lleva a querer eh, eh, un alimento que no, te, que no te hace bien. Y ahí es donde se conecta justamente esto que tú hablabas de lo de las conductas adictivas. Tal cual. Entonces, si tienes una conducta adictiva en cualquier cosa eventual eventualmente se puede revertir a, eh, a droga tal cual. o o la o puedes ese es el otro punto como en el caso por ejemplo de la violencia doméstica que lo hemos tocado contigo eh, su, tal vez suplantar que ese marido o esa mujer es tu droga y utilizar el, el, el hecho de salir de esa relación como que si salieras de una droga. Tal cual. Uh -huh. ¿Sabes cuál era el mayor, la mayor situación y lo que hablábamos con los chicos o lo que yo trataba de transmitirles todo el tiempo era... Una cosa es que la sustancia sea prohibida y otra cosa es que sea nociva, porque uh -huh. nosotros tenemos un montón de sustancias que son nocivas para nuestra salud uh -huh. y que son perfectamente legales. Uh -huh. Es decir, no porque una industria pague impuestos deja de ser terrible. La industria de los, de los refrescos es uno de nuestros mayores problemas en la actualidad, uh -huh. la industria del cigarrillo legal, uh -huh. de tabaco, uh -huh. digamos. El problema de todo esto es que no lo asumimos como lo que es. Claro. Lo tomamos como una concepción ética y no como un problema Porque de salud pública. le puso, pública. Lo puso un cartel, cartel que dice: Es legal. legal. Es legal. Uh -huh. Y que sea legal no significa que no que sea nocivo. Bien. Claro. Entonces, eh, con, los, eh, con los chicos hablamos de todas esas dicotomías. ¿no? Uh -huh. En el momento en el que vos le decías a los chicos: Bueno, ahora la, vamos a hacer la merienda saludable, pero el tipo le sale más barato al, de la, al del kiosco de la escuela vendiendo un paquete de papas no sabe lo que está vendiendo claro. uh -huh. y no sabe que lo que está vendiendo es un problema real mira uh -huh. hay unas papas que todo el mundo dice que son papas que vienen en un tarrito y no son papas uh -huh. es una masa hecha con unas harinas y con saborizantes y si tampoco estamos muy claros sobre qué comemos claro. y por qué planteé esto porque bueno cuando vos vas con un plan y le decía a los chicos hay que analizar las conductas que están teniendo también hay que plantearles el plan b uh -huh. Es decir, si vos ves que hay un entorno que no lee, hay que preparar talleres de lectura. Si vos ves un entorno que no reflexiona sobre teatro, hay que preparar actividades teatrales. Si vos tenés un chico con sobrepeso, hay que plantear una, una alternativa que tenga que ver con el deporte, la salud y la nutrición. Uh -huh. Bueno, pasaba lo mismo con el tema de las adicciones. En Ecuador, en particular, porque esto pasa en el mundo, pero en particular, toda la industria de la celebración está ligada al consumo de alcohol. Exacto. ¿No? Entonces, eh, el baby shower con alcohol. O sea, va a nacer el niño. El niño nace, el bautismo, alcohol. Cumple un año, alcohol. Así sucesivamente. Hasta su muerte, claro. muerto, el muerto, claro. a chupar por el muerto. Entonces, y, y, y de ahí viene gente que no entiende cómo Víctor Acevedo, Karina Gales, podemos pasarla, pero que parezca sí, 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 sí. que, es que estamos ahí en algo y no hemos tomado nada. nada. Es porque simplemente te acostumbras a que tus propias acciones y tu propio cuerpo te traiga la salud, la felicidad, el, 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 el éxtasis emocional sin necesariamente tomar. Eh, y explicárselos a los chicos, viste, porque a nosotros nos pasaba, yo tenía muchos chicos que tenían sobrepeso en ese caso. Bueno, charlábamos con ellos, hablábamos con ellos y les decíamos... Bueno, ¿cuál es el tema? Pero casualmente quien le estaba dando el taller de capacitación y le, se le reía y le decía, usted está muy gordito, era una profesora que era gorda. Sí, va a ir a... Entonces, yo no estoy hablando de los gordos para discriminarlos, estoy diciendo, a los chicos hay que hablarles con, con el con ejemplo. Con el ejemplo, sí. Parece mentira, <coughs> Víctor, se nos acaba el tiempo. Dios teatro. mío. ¿Por qué? No puede ser, ¿por qué? ¿Por qué los minutos son tan cortos? Muchísimas gracias, gracias por contarnos todo lo que hubo atrás de esta... De, de esta presentación maravillosa que fue la, el intercolegial de teatro. Celebra tu vida, cumple tus sueños. Gracias también a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, por estar con nosotros desde sus casas o de su trabajo. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.